Buenas noches a todos, bienvenidos al Camino a Casa. Los saludo desde Medellín y le doy la bienvenida a todos mis compañeros de Camino a Casa, que es Diego, Carolina, Wilson, Marta y quienes habla John Reyes. Como les indicábamos, hoy tenemos una invitada que se está conectando desde Portugal. También le damos las gracias a Daniel, que es el traductor. Y sin más preámbulos, le doy paso a Diego para que haga la presentación de la invitada del día de hoy. Buenas noches, Diego. ¿Cómo vamos? Buenas noches, John, y a todo el equipo de Camino a Casa y todos los asistentes que se conectan esta noche especial, noche de todos los santos. Esta noche, un día muy especial para Camino a Casa, una escritora internacional con 4 libros publicados, educadora física en la Unicamp, maestra de yoga, maestra de Reiki, maestra de Karuna Reiki, numeróloga cabalística, Tia Tiller, maestra de Ho'oponopono, coaching, maestra de tabla randómica, maestra de Reiki Tarot, cabalista y estudiante de astrología, con formación en quiriangrafía, análisis bioenergético, iniciación al chamanismo, cosmología energética y sabiduría tribal. Para Camino a Casa es un honor tener esta bella noche de todos los santos a Juliana de Carli. Buenas noches, Juliana, bienvenida a Camino a Casa. Boa noite, Diego. Boa noite a Buenas todos. noches, Diego. Buenas noches a todos ustedes del equipo Camino a Casa. Muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes y con todas las personas que es siempre un honor, ¿no? Compartir ese tipo de conocimiento. Siento que son fundamentales para tener una vida más equilibrada. Porque la vida es hecha de desafíos para evolucionar. Y si quieres poner un cuadro en la pared, necesitas de un martillo, ¿verdad? Si no tienes un martillo, queda más difícil. De una manera más equilibrada. ¿Pueden escuchar? Estoy hablando en una buena velocidad. Perfecto. Perfectamente. Continuidad. Sí. ¿Puedo seguir? Juliana, un admirador de tus libros y las técnicas, libros como son Ho'oponopono Universal y Poder Sí. Personal. Este último motivo de esta conferencia, la cual es para nosotros conocer que es la primera que se realiza virtualmente sobre este tema. Sin más preámbulos, Juliana, la sala es toda tuya. Aloha. Aloha, aloha, Diego. Gratidão. Gratitud. Diego mostró que tiene mis libros y me puse muy contenta de que tengo ya lectores. Ahora voy a buscar entonces mi presentación para compartirla. Un segundo. ¿Pueden verla? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se ve muy Perfecto. bien. Muy bien. Listo. Bueno, esa presentación es sobre mi libro número 3, Ho'oponopono, Hey, en Mindfulness. Son tres técnicas que me gustan muchísimo porque son muy poderosas. Ellas están cada día, se vuelven más conocidas a nivel mundial y ellas tienen una cosa en común que me gusta mucho de compartir con la gente, es que desde el momento de que ya tienes esas técnicas, ya no necesitas nada más que no su voluntad, su fuerza de voluntad. Ya te olvides tus florales, tus agujas de acupuntura. Si te olvida cualquier objeto, aún puedes trabajar con Ho'oponopono, con Reiki, con mindfulness. Son técnicas que es lo suficiente nuestra sabiduría, nuestra voluntad, nuestra fuerza interior.
para que podamos entonces estar practicando. Y cuando hablo de fuerza interior, ella es muy importante en momentos más desafiadores de nuestra vida, porque estamos más down, es cuando menos tenemos fuerza y voluntad para aplicar lo que sabemos. Entonces, es el momento donde necesitamos hablar con nosotros mismos y aplicar la sabiduría. Bueno, hablando un poco de mi historia, yo creo que hay gente que ya conoce los libros de mi papá, pero entonces todo empezó con el Reiki. Me inicié a los 8 años por la primera maestra nacida en Brasil. Mi padre fue el segundo maestro. Tenía 9 años de edad. Y antes de eso, ya participábamos del espiritismo. Entonces, tuve muchos contactos con el espíritu cuando era niña. A los 8 años, llegó al Reiki. Y mi padre fue iniciado 6 meses después de mí. Pero él se ha especializado. Le ha viajado mucho. Tiene 15 maestros de varios países. Y tiene muchos libros. Y él sigue desbravando los misterios del Reiki. Sigue escribiendo sobre eso. Buscando más y más. Y me gusta traer esa frase de Reiki como filosofía de vida. Es el mismo libro. Son 3 carátulas distintas, pero es un libro. Es que la primera carátula es la del español. Entonces van a encontrar con ese diseño. La de la mitad de Portugal y la tercera de Brasil. Ese libro, demoramos 4 libros. Es un libro psicografado, ¿no? Por el emperador, desde mi papá. Y como he acompañado ese proceso, pude percibir la influencia del trabajo. Y ese libro, entonces, en él están 125 poemas, ¿no?, que fueron escogidos porque el emperador Meiji. Entonces, aquí es Mikao Sui y el emperador Meiji. Es el único emperador de Japón que tiene un festivo, ¿no? Si hoy son 125 emperadores, imagínate 125 festivos. No, es nomás él que tiene el festivo, que es el 3 de noviembre. Entonces, en 2 días es festivo en Japón, en homenaje. Él es muy conocido. Fue lo que ha modernizado, fue lo que ha dibujado la bandera de Japón. Ha escrito 10.000 poemas con 33 sílabas o diagramas, por así decir. Y él era muy sabio, era una persona muy sabia. Y terminó recibiendo, después de mucha purificación espiritual, escogió 125 poemas allí. Y mi papá tradujo los libros en otro libro de bolsillo, y aún en portugués hay muchas metáforas. Entonces, él hizo un trabajo que se demoró 4 años, y el primer poema se llama Aluan. Tantos cambios y tantas personas pasaron por ese mundo, pero la luna de la noche de otoño sigue la misma. Eso significa que todo lo que es de Dios no cambia. Entonces, el Reiki, yo tenía 8 años, como dije, él ya tenía la misma fuerza que tiene hoy. Él gana más fuerza porque tiene más técnica, ¿no? Pero el Reiki nunca va a salir de moda. El Ho'oponopono tampoco. Es básicamente habla de perdón, amor y gratitud, ¿no? Y el mindfulness, la mente presente, todo lo que es de Dios no cambia. Bueno, el Reiki es una técnica japonesa, ¿no? Fue desarrollada ya y me gusta resumirlo como una técnica de equilibrio y desbloqueo y reposición energética. Porque él viene, lo que pasa con el Reiki es que canalizamos la energía del universo. Hay algunos reikianos acá en la sala, ¿no? Entonces,
equilibra nuestra energía. Entonces, si tú tienes mucha, mucho yang, el reiki trae yin. Si tienes mucho yin, se trae yang. Entonces, siempre va a buscar equilibrar la energía. Aunque nosotros no tenemos 50% yin o yang. Eso va a depender de la personalidad de cada persona. Vemos mucho en el aura de la gente. Entonces, si la persona tiene un bloqueo energético, logramos aplicar reiki en aquel punto. Y si la persona tiene, por ejemplo, falta de energía, un hueco en el aura, el reiki la repone. Logramos incluso fotografiar ese tipo de cosas, fotografías del aura. Entonces, la energización viene. Hay otras técnicas, claro, para aplicación del reiki. Y el reiki no es religión, ¿no? Es importante decirlo. ¿Qué significa la palabra reiki? Rei es la energía universal, la energía del cosmos, la matriz, que la propia energía vital que trae la vida. Sin energía vital, el cuerpo no funciona. Por el hecho de la energía esté tan cerca a la materia, ella tiene otra frecuencia. Nosotros somos energía. Y lo que pasa es que la energía, ella se va materializando. Lo que pasa es que los electrones se pierden en su velocidad a la medida que van acercándose. Y somos entonces esa energía condensada. Nosotros logramos desde el Reiki, logramos unir la energía universal con la vital. Por eso que una persona no reikiana logra recibirla, porque ella va a recibir a partir de la vibración de la energía de mi cuerpo en esta dimensión. A pesar de que hemos recibido energías del superior, pero es necesario pasar por esa frecuencia más densa de energía. Entonces, el reikiano es sincronizado desde una glándula que es la glándula pineal o la epífisis, que queda bien al centro del cerebro. Tenemos aquí la tercera visión. Y allá en el puro centro de nuestro cerebro tenemos la glándula pineal. Y hay un médico que es brasileño, incluso doctor Sergio. Tuve el honor de conocerlo en Portugal. Es un honor estar con él. Él ya hace 30 años descubrió que la glándula pineal tiene cristales, tres tipos de cristales que quedan dentro de nuestra glándula. Y sabemos que el cristal es la materia o la energía en materia más pura que hay, porque su composición, la composición de las moléculas son perfectas, es muy organizado. Entonces, lo que pasa con los cristales, incluso es una terapia que podemos utilizar con el Reiki, y el Ho'oponopono también, es que es muy estable. Entonces, comparte su energía, influencia el entorno. Nuestro pensamiento está siempre activo y podemos cambiar nuestra energía a cada momento. Somos vibración. Nosotros estamos siempre vibrando, ¿no? Entonces, si quieres, por ejemplo, si estás feliz, tu energía va a estar de una manera. Si estás más negativo, va a presentarse de otra manera. Entonces, voy a empezar a aparecer el otro slide para seguir. Bueno, la glándula pineal, antaño, se pensaba que no tenía mucha importancia. Pero la verdad es que es fundamental. Es una glándula endocrina. Porque ella lidia con todo nuestro cuerpo que tiene que ver con el tiempo, que hace parte de otra dimensión. Es responsable por los ciclos de gestación, sueño, reproducción hormonal, vida sexual, climaterio. Todo eso es controlado por esta glándula. Algo muy interesante también que puedo comentar sobre ello
es que es formada cuando somos todavía un embrión en gestación. La glándula pineal y los ojos salen de la misma célula. Entonces se divide y uno va hacia la glándula pineal y otra que forma los dos ojos. Los ojos responden a la luz, la glándula pineal responde a la luz. Entonces es importante que en la mañana abrir la ventana, mirar la luz. Es necesario que entre luz por sus ojos en la mañana. En algunos otros momentos, por ejemplo, hay personas que usan muchas gafas oscuras. Es bueno un poco dejar de a un lado para que se pueda recibir luz natural. Y en el libro Misionarios de la Luz, escrito por Chico Xavier, que es un medio muy famoso y muy importante de Brasil, incluso hay películas sobre él, es un medio que recibía centenas y centenas de personas. Y él trajo muchos mensajes de personas que ya se habían ido, ¿no? Y él recibía un espíritu llamado André Luis. André Luis, cuando estaba vivo, fue médico. Y él era ateo, no creía nada de eso. Entonces, llegando al otro lado, quiso seguir cuidando de las personas. Las personas decían, acá, en este otro mundo, la medicina es distinta. Y es muy interesante esa película. Es un trabajo, todo un documental que se llama Nuestro Hogar, Nosso Lar en portugués. Y en ese documental aparecen todas las técnicas que se usan en el mundo espiritual. Aprendemos ahí en el Reiki, incluso en el nivel 1, nivel 2, nivel 3. Todas las técnicas están ahí en el Reiki. Un día estaba administrando un curso formando personas en Reiki, nivel 1, en Lisboa. Y comenté, miren, mi gente, no se preocupen, cuando ustedes partan, ya tienen trabajo allá, ya van a estar empleados. Como la gente da carcajadas. Entonces, se volvió común hablar sobre eso. Entonces hubo una vez que una estudiante dijo, no creo, yo pensé que iba a vivir en paz, iba a descansar en paz, no voy a descansar en el más allá, molestando. Interesante comentar eso, hoy precisamente, en Portugal, el Día de los Muertos, en Brasil es el día 2 de noviembre. Es interesante eso, ¿no? Como esas particularidades, acabo vivenciando ambas fechas. Bueno, aquí a la derecha tenemos al señor Usui, el maestro. Aquí están los cinco principios del Reiki. Me gusta siempre presentarlo en japonés. Cuando estuve en Japón con mi papá, yo le pregunté qué necesitaba yo estudiar en japonés. Él me dijo los cinco principios del Reiki. Eso es lo que necesitas. Y arigato. Bueno, traigo entonces una frase que dice, si la mente está en el camino correcto y saludable, el cuerpo físico va a ser fortalecido de forma natural. Claro, parece tan sencilla, ¿no?, la frase, pero al mismo tiempo, la persona, dependiendo de dónde viene y cómo se confronta en la vida. Y hay otro factor que va a influenciar mucho la mente, que es la alimentación. Hay tantas cosas que nos gusta mucho, ¿no? Es muy rico. Eso va a influenciar muchísimo. Personas, por ejemplo, que son veganas o otras que consumen clorofila, jugos verdes. La clorofila, ella es la luz, ¿no? Allí en la planta. Si personas quieren aprender a hacer el jugo, yo tengo dos videos enseñando en mi canal, que es distinto. Hay todo un proceso. Tienes que filtrar. Hay todo un step by step. Y hay una opción que es
que es usar un aparato que separa la fibra del líquido, ¿no? Y es nomás coger la receta. Yo comento eso porque eso va a influenciar muchísimo la mente. Y el maestro Sui ha pasado por muchos procesos de purificación hasta recibir el Reiki. No fue algo, hizo ayuno de 22 días y recibió. Una persona hace un día de ayuno, no es tan sencillo. Hacer 22 días es necesario mucho entrenamiento. Y bueno, cuando, en mi primera experiencia con el ayuno, yo pude ver una purificación en mi energía. Yo vi que había un detox en mi energía, porque lo que pasa es que con el pensamiento, a gente pode falar de pensamento, ah, não, mas eu sou equilibrado, nosso pensamento oscila muito, a gente... Nosso pensamento oscila muito. Logramos receber energias do ambiente, de outras pessoas, do país. Então, recebemos muitas energias. Então, quanto mais consciência, mais vas a absorver pensamentos de sua cidade, por exemplo. Entonces es importante percibir quién eres y cuándo es el pensamiento es tuyo y cuándo no es. Eso hace parte del autoconocimiento. Y entonces lo que pasa es que nosotros somos seres tan complejos y recibimos un poder tan grande. Nosotros no hemos sido educados para lidiar con los pensamientos y emociones. Hoy veo que es más común. Hay libros, claro, para lidiar con las emociones, con los pensamientos y estar cada día más conscientes en todo ese trabajo que es a nivel mundial, ¿no? La tecnología que nos ayuda muchísimo, por ejemplo, el proceso que estamos hoy con Camino a Casa, todo ese progreso de la conciencia. Pero lo que pasa es que el pensamiento, con él podemos crear cosas positivas y negativas. Y el tema es que nosotros creamos un nuevo mundo psíquico. Y ese nuevo psíquico, la persona, por ejemplo, fue injusticiada. Ese pensamiento va a generar más negatividad porque ella hace parte de nuestra sombra. Nuestra sombra no tiene luz propia, no tiene energía propia. Ella se alimenta de nuestra luz. Entonces, cada vez que eres reactivo, vas a quemar la luz y pasar toda esa energía a esa sombra. Y ella va a quedar allí esperando el momento adecuado para lidiar con eso repetitivamente. Y eso trae muchas enfermedades, tristezas que traen cáncer a la vida de uno. Entonces lo que pasa es que tenemos dos caminos para la liberación. Hacer la purificación por el dolor, por las experiencias dolorosas, o la purificación por técnicas nos pueden purificar, y ahí está la alimentación también, porque la alimentación va a influir la calidad de nuestro pensamiento. Es mucho más fácil para un vegano controlar sus pensamientos. Por lo general, ellos son más calmados, más fluidos. Aquí tenemos una imagen para percibir el campo magnético, campos de fuerza. Podemos hacer una metáfora con nuestro planeta. Algunos de ustedes han escuchado que somos parte del macrocosmos. Entonces ponemos el planeta en el lugar del ser humano. ¿Qué muestra eso? Pero con un planeta. Es nuestro campo de fuerza. Entonces hay un campo, ¿no?, gravitacional que es muy interesante, que pueden percibir. Que pueden percibir las energías que vienen del más alto, que están relacionados con los chakras superiores, y las energías que vienen de abajo hacia arriba, que van a estar ahí en el chakra básico, umbilical y plexo, y se unen ahí en el corazón, que es un campo de fuerza, es nuestro eje. Y un tip que doy es que siempre que vas a hacer algo
y sientes que está de acuerdo con el corazón, sígalo. Si se está pesado, si está incómodo, repense. Entonces, haz un Ho'oponopono, pidas inspiración. Otra cosa que podemos hablar de esta imagen es que son dos personas y los campos se interactúan, ¿no? Siempre hay una interacción con el medio. Hasta cuando nace un bebé, cuando un bebé nace, él pierde una protección energética que tenía y su energía entra en el campo y la recibe. Y hay un tipo de homeostasis. Y los padres sienten bastante eso, que hay otra persona en la casa. Hay otros ejemplos aquí de foto Killian. La primera es una persona que está muy apática, sin ganas de hacer las cosas. Entonces tiene una energía predominantemente yin, es puro yin, no hay yang. El yang está totalmente débil. Tiene ahí depresión, además, ansiedad. Sale en su foto. La segunda ya es una foto más equilibrada, una persona más activa. El rosado es el yang, una persona que ya está equilibrada, una persona que ya tiene la mediunidad trabajada. Y es una buena foto. Es importante que la persona esté en actividad. Una persona que está sin actividad se vuelve más agresiva, más ansiosa. En la foto 3, que demuestra depresión y otras cosas, otros detalles. Podemos identificar incluso problemas en los órganos. Es más para mostrar la vibración. Siempre poner atención en la vibración. Antes era muy caro fotografiar, eran $10,000. Y un brasileño desarrolló una máquina que toma la foto. Traigo el Ho'oponopono Universal, lo llamo así, es el nombre que doy al libro, Ho'oponopono Universal. Porque el Ho'oponopono es una técnica, no es la única, pero es una técnica que nos hace entrar en contacto con el universo. Entonces nos relacionamos de una manera inteligente con el cosmos. Y traigo el Ho'oponopono también en la conferencia. No hay tiempo para hablar de todo, perdón, porque es mucha información. Es más para traer un poco la conciencia de lo que es y lo que puede traer para la vida de uno. Pero el Ho'oponopono. Me gusta mucho hablar de la física cuántica y del Kabbalah, el coaching. Todo eso yo uso en mis cursos de Ho'oponopono. Yo doy formación incluso para profesores. Entonces, si, en el caso de que quieran ser profesores, pasan por el curso de Ho'oponopono Universal y ahí sí hay un entrenamiento para profesores, que son de 3 días. Yo llamo de método de autosanación hawaiana, ¿no? Porque nosotros, la autosanación, al principio el Ho'oponopono era algo sistémico. Tenía mucho eso del ámbito familiar. Él no dejó de serlo, pero antes era vivenciado de esa manera. Era mucho más una filosofía de vida, practicada por los chamanes de hawaianos, con algunos principios que organizan bastante nuestra vida. Eso está todo en el libro. En el segundo libro hablo de manera más detallada sobre ello. Y yo siento que esos principios, para mí, organizaron mi vida. Y son tan sencillos de manejarlo. Porque organiza nuestra conciencia, nuestro cuerpo físico, mental y espiritual. Todo lo que vives de conflictos, logras traer la luz. Si haces Ho'oponopono todos los días, tu vida va a ser mucho más fácil.
va a caminar más rápido, va a abrir las puertas. Bueno, ho'oponopono, ho significa causa, ponopono, perfección. En Hawaii, las palabras son aglutinadas por significados. Entonces, ho'oponopono significa corregir un error. Corregir la semilla del problema. Porque, bueno, como eso ya he estudiado bastante cabala y la practico, decimos que nada sucede por acaso, absolutamente nada. Todo lo que sucede en tu vida hay un motivo. Puede que no lo veas, pero de pronto puedes entender después de un tiempo. Pero hay una semilla allí. Y el Ho'oponopono va a purificar esa semilla. A veces no trae el resultado de inmediato, que puede que no tengas todavía, no hayas aprendido el aprendizaje que aquella experiencia está trayendo para ti. Si todavía no aprendes, la lección va a estar ahí en un loop. Muchas veces aquella situación puede cerrarse, pero viene otra para mostrarte un aprendizaje para el espíritu. Y comento eso porque muchas cosas que suceden en nuestra vida, cosas que no imaginamos, es una evolución espiritual. Y hablo de esto como desde la cábala, ¿no? Veo en los mapas, hasta el dinero es una lección espiritual. El dinero es una energía muy poderosa que puede, todos sabemos, ¿no? Cuando muchas veces la persona sale del camino desde que ganan un poder, la gente cambia, ¿no? Entonces, saber lidiar con dinero, saber planear, organizar, compartir, hay una lección ahí espiritual. Una persona que solamente gasta y no valora la plata, ella va a tener lecciones espirituales allí. Sobre todo el tema responsabilidad. Tener empatía, importarse con la gente. Todo eso es lección espiritual. Bueno, Ho'oponopono. El problema es la clave de la técnica. Me gusta usar otras palabras también. Por ejemplo, una situación conflictiva, un bloqueo energético. Cualquier situación que te saque de la paz, te saque del equilibrio, que esté siendo una situación problemática, es considerada un problema, ¿no? Algunas personas, porque me gusta comentar eso, muchas veces ha sucedido, y yo entiendo que usar una palabra que todos puedan comprender, ¿no? Una vez que una señora estaba organizando un grupo en Brasil, Rio Grande do Sul, y ella comentó una clase de 50 personas, decía, bueno, estoy invitando a las personas para hacer el curso, para tomar el curso. Y yo invité a una monja y comenté con ella, la invité para hacer el curso de Ho'oponopono hace 5 años atrás, más o menos. Y la monja dijo, pero ¿qué es esa técnica? No, es una técnica para solucionar problemas. Entonces la monja dijo, pero los problemas no existen, comentó. Yo quedé sin saber qué decirle. Y yo entiendo la monja, porque los problemas, o mucha gente se apegan a los problemas. Yo sé que ellos son muy reales en el momento que están sucediendo, pero al tiempo es una ilusión, porque todo es un tema de perspectiva. Entonces, a la medida que mudas el punto de vista, por ese problema, hace con que ese problema siga por muchos años en tu vida y vas a perder mucha energía allí. O puedes buscar, tratar de verlo como una oportunidad o como una oportunidad
de crear algo nuevo, algo distinto, traer una energía distinta para tu vida. Cuando camino a casa, ¿no? Yo salí de la clase de español cuando era más joven, pero el tema ahí es que el problema él trae para nosotros otras oportunidades que podemos crear. Entonces, el camino a casa, ustedes han creado este año, ¿verdad? El contexto de la pandemia. Sí, así es. ¿Cierto? O sea, eso es ser proactivo, es mirar la situación y actuar allí sobre ello, buscando nuevas oportunidades. Entonces, mucha gente este año, me escriben gente, ¿no? De personas que comentaron que la pandemia trajo un reconectar, una reconexión espiritual. Ahora pueden parar y mirar más ese lado. Y otras personas que se estresaron más. Y ahora estamos en una segunda ola en portugués, en Portugal, ¿no? Más fuerte que la primera. No sé cómo está ya en Colombia. Pero es una prueba. La primera pandemia fue más fácil. Que todos estaban en la casa. Los niños también estaban en la casa. Yo soy casada, tengo un hijo. Entonces era mucho más fácil. Ahora trabajo en la casa, ellos no están. Todo es mucho más vulnerable, es mucho más trabajo. Estamos muy cansados de esa situación. La gente por acá está muy cansada. Pero todo eso es una prueba, ¿no? Para mirar al interior los aspectos planetarios, astrológicamente hablando, son muy desafiadores. Y la astrología funciona, yo sé que hablo de varios temas, pero es una manera holística, ¿no? De charlar. Algo que es interesante de la astrología es que ella va tanto. Cada persona tiene un mapa, ¿no? Que es la foto del momento en que naces. Y el cielo, cuando tienes el mapa y tu momento, entonces tú logras ver cómo está el cielo en tu vida. Y ese cielo está ahí moviendo las cosas a nivel global. No sé si han visto, por ejemplo, la conjunción de la energía de la pandemia que se han comentado los astrólogos desde el año pasado. Y eso mueve mucho las personas, ¿no? Esas técnicas son muy buenas para antever. Entonces, la pandemia es una oportunidad, por más desafiadora y cansativa que sea. Porque hay el tema de aceptar, que aceptar hace con que podamos manejar mejor esa energía. Bueno, Ho'oponopono es una técnica que practicamos desde la repetición de palabras. Un paréntesis aquí, del tema sistémico, es que hace años, él no era como una repetición de palabras. Nosotros entendíamos que el campo tiene esa inteligencia y atrae a las personas. Por ejemplo, si dos personas pelean, es porque hay una energía de una memoria o alguna energía que trajo esa situación. Entonces, ellos solucionaban eso. Ellos solucionaban desde el perdón, de la charla, de la responsabilidad. Y siempre había un chamán allí. Que era muy común entre ellos. Porque ellos tenían eso como una limpieza espiritual. Entonces, es muy importante servir para evitar que se repitan esas cosas. Se trata de un modo de vida, porque hay toda una filosofía por detrás, una forma de mirar la vida. Trae una actitud mental de paz interior, porque la paz, nuestra paz, ella es el termómetro del Ho'oponopono. Es muy común hoy
al principio así no era. No se repetían las palabras. Después que apareció esa identidad propia que se llama con esas palabras, con esas cuatro frases, que sería, lo siento, perdóname, yo te amo, estoy agradecido. Tienes que repetir hasta que sientas paz ante la situación. Eso es el Ho'oponopono. Y la confianza en el Creador, porque lo que pasa es que muchas veces tienes un problema y quedas tratando de solucionarlo y quedas en un loop. Y el tema es que con el Ho'oponopono vas a practicar y traer la energía para purificarla y vas a... No vas a estar ahogado con la situación. Vas a dar un espacio para que la luz superior actúe. Eso es confiar, es entregar. Y la gratitud hace parte de las palabras. Hace con que establezca una conexión, de relación con el universo. Porque la gratitud, cabalísticamente explicando, ella vuelve. Ella es un reconocimiento de que sucedió, funcionó. Y toda la luz que has recibido, vas a volver con ella. Yo te veo, yo te doy gracias. Entonces, estableces una relación con el universo y frutos de abundancia. Tenemos aquí a Simeona, que fundó la fundación del yo. Desarrolló el Ho'oponopono. Como hoy la vemos, y que sanaba con la palabra, trabajaba mucho con música. Yo tuve esa experiencia, incluso mi hijo, yo pude sanar a mi hijo con la música, y yo no tenía ese conocimiento. Yo simplemente canalicé la música para mi hijo y lo sané en 2 días. En el caso, lo que sucedió es que él tenía cólicos y aquella música trabajó su intestino. Y esa filosofía dice que he compartido incluso con otras madres. Tenemos, por ejemplo, el doctor Heulen, que fue estudiante de Simeona. Él no creía mucho en el Ho'oponopono al principio, él es psicólogo, pero después de 3 cursos con ella, ya dictaba clases en un hotel, y él fue por tercera vez y empezó a creer, porque el Ho'oponopono tiene mucho de la entrega. Y antiguamente no había una explicación. Cuando empecé a estudiar Ho'oponopono, no había mucha explicación. Entonces fui investigando. Yo comentaba con mis profesores que es por eso que funciona, ¿cierto? Llegaban unas conclusiones muy interesantes. Y fui cosiendo las informaciones hasta que logré una explicación perfecta para el Ho'oponopono. Yo sé que es algo racional, pero es una cosa que está también en la energía, que yo necesito algo de razón para entender las técnicas. Es un poco de mi misión hacer con que las personas logren entender la técnica. La línea de raciocinio no es la que estoy pasando hoy. Entonces, doctor Heulen, al lado derecho está aquí Joe Vitale. Él es del área del marketing, que ha perdido todo en su vida. Él dormía en una biblioteca y empezó a escribir libros allí. Empezó a agradecer la oportunidad de escribir y empezó a recuperar su vida. Entonces, es admirable, Joe Vitale. Cuando escuché que Dr. Heulen sanó 42 pacientes
Y él sanó con Ho'oponopono. Se demoró 3 años toda esa sanación y él no. Él hacía esa sanación de lejos que aprendió con Morna. Todo el conocimiento que trajo, ella vio que no era más un secreto, que necesitaba compartir con el mundo, porque todo estaba más dinámico, las personas estaban más individualistas y que era necesario que las personas lo pudieran practicar solas. Entonces ella vio que usando todo su conocimiento, yo voy a compartir, porque si no hace parte de mi realidad, yo no logro verlo. Por ejemplo, en Brasil, los indígenas no vieron los portugueses llegando con, porque ellos no sabían lo que eran eso, no sabían lo que era colonización. Cuando vieron, ya estaban allí. Solamente logramos ver lo que ya está en nuestra realidad. Entonces, yo y Vitaly, entonces, con el Ho'oponopono, llamó al doctor Heulen, hablaron por más de una hora, y yo escribió el libro Límite Cero en 15 días, solo, y allí pone la charla con doctor Heulen. En 15 días escribe su libro, que se volvió un bestseller a nivel mundial. Haciendo con que el Ho'oponopono se volviera famoso. Fue el libro número 1 en Brasil y después el mío, el número 2. El mío fue el primero de una brasileña, ¿no? Que fue editado hace 8 años, que es algo reciente. Tenemos aquí el doctor Masaru Emoto, que es un japonés, ya fallecido. Es interesante que la fecha de nacimiento de él, nació el 22, ¿no? Es el número del maestro, ¿no? Cabalísticamente. Hay muchos 22 por ahí famosos. Hay los 22 que son jugadores de fútbol. El 22 está en muchos lados. Por ejemplo, en el Apocalipsis, el 22 es un número muy presente. Por ejemplo, 22 es el número de la miel, de las estructuras moleculares de la miel. Entonces, ¿quién nace el 22? Son personas prácticas. Tengo, por ejemplo, 22 mensajes en este momento en el chat. Mira que interesante. Entonces, ¿quién nace el 22? Es el día de la practicidad, porque carga la energía de todos los otros números. Y él falleció en el día 17, el día de la agilidad. Él ha dedicado toda su vida a la investigación y desarrollar todo ese conocimiento con la vibración del agua. Agua es un elemento, de los 4 elementos de la creación, fuego, tierra, agua y aire, ¿no? Es el elemento que tenemos, que tiene los otros estados, el sólido, el líquido, el gaseoso. Es un elemento muy poderoso y que sin él no hay vida. Más del 70% de nuestro cuerpo es agua. Seguramente ustedes han visto eso. Aquí tenemos una molécula que ha recibido una vibración de la sinfonía de Mozart. A la derecha, la canción de John Lennon, la vibración de la palabra paz, de la palabra gracias. ¿Sí? De aquí, por ejemplo, de una mala palabra, ¿no? De palabrotas. Y aquí el metal, el heavy metal, no se cristaliza aquí. ¿Cómo logramos esas imágenes? Congelando el agua, primeramente. Se pone en el microscopio y se percibe la molécula. Es una molécula de agua. Entonces, esa imagen hexagonal de 6 puntos, 6 es el número del amor, del chakra del corazón,
que habla, que compone los tres chakras de abajo y los tres chakras de arriba, es el número del amor. Va a formar, solamente va a formar imágenes hexagonales cuando hay energías positivas. He hablado con una persona que ama el heavy metal, es nuestro vecino, y él todos los días escucha heavy metal. Y tengo una conexión, una colección de floral de Ho'oponopono. Ellos compraron, y la solución que yo di, bueno, después de escuchar heavy metal, pones el floral ahí, para que el agua de tu cuerpo no esté negativa, sino positiva. Y poco a poco él va, ya escucha más pasito, hoy escuchó Mozart, se está cambiando poco a poco. En esto pasa la quinta sinfonía ya. Ya se pasa la quinta sinfonía. Muy bien, muy bueno. Es bueno que a gente va a recibir esa vibración. Entonces, sí, exacto. Entonces, tenemos la experiencia con arroz, no sé si conocen, es una experiencia. Algunas escuelas han hecho. El arroz está cocinado y por un mes. Las frases, ¿no? Vas, todos los días alguien va y pronuncia la palabra al arroz. Es importante tener una distancia de 20 centímetros de cada frasco. Entonces, el arroz que tiene palabras positivas de amor y gratitud, él queda con un olor dulce y no se daña fácil. El arroz con malas palabras se pudre. Masaru Emoto hizo muchas investigaciones, muchas. Ese es un ejemplo para que se pueda elucidar, poder después ir al YouTube. Hay muchos trabajos de él. Pero la molécula congelando en movimiento, es lindo ver formando las imágenes. Yo estaba escribiendo sobre él y mientras escribía el segundo libro mío, su oráculo, yo estaba en el centro de la casa, en la mitad de la casa, escribiendo sobre él en mi libro. Yo hay partes en ese libro del Ho'oponopono y él falleció en aquella semana. En 2014. Bueno, Ho'oponopono, yo he traído sobre para que vean el poder de las palabras. Ahora, ¿por qué que esas palabras son un mantra? La repetición de las palabras hace con que entremos en contacto con nuestro subconsciente. Mantra viene en sánscrito, que significa control de la mente. Y mucha gente pensaba que solamente los mantras en sánscrito eran considerados mantras, pero mantra es control de la mente. Cualquier sonido que emitas, que pueda elevar la mente, que te ponga en un estado meditativo, es un mantra. Es por eso que las palabras Ho'oponopono son mantras. Antes nadie decía eso. Hoy ya, eso ya es aceptado. Entonces, posee una energía sonora que movimenta otras energías. Nuestro campo energético tiene la información de todo lo que sucede con nosotros, todas nuestras memorias. Lo siento, perdóname, te amo, te agradezco. Cuando estoy en Portugal, mis mantras son así. Cuando estoy en Brasil, digo, me perdoa, te amo, soy grata. En portugués. Ahora un poco sobre mindfulness. Tenemos aquí el John Kabat-Zinn, fue el fundador de la clínica de reducción del estrés. Él era budista, él meditaba, pero él no quería traer el factor de la espiritualidad para los pacientes. Entonces desarrolló la técnica del mindfulness para hacer con que la gente pudiera meditar a través de la respiración, ¿no? Técnicas de respiración. Incluso mi hijo ha aprendido hace poco una técnica como inspira, expira, inhala, exhala,
y después inhala, exhala. Entonces los niños usan sus propias manos, sus articulaciones para respirar. Y eso es muy importante. Yo hago meditación con mi hijo, con él, desde los 3 años. Rey crece desde la gestación. Yo hice mucho Reiki con él cuando estuve embarazada. Yo le enseñé a respirar con técnicas mindfulness porque veo que eso es una herramienta para él. En momentos donde él está con dificultades, ya va a cumplir 7 años en esta semana. Pero entró en el colegio, empieza a tener sus desafíos, ¿no? De relacionamiento, en el aprendizaje, aprender a leer, ¿no? Sus desafíos. Entonces él empezó a sentir ansiedad. Quisiera tener mi madre, mi padre en el colegio. Después de la clase de portugués. Entonces traer a la conciencia. Eso es mindfulness. Aplicar la mente presente. Canalizar cada momento. Canalizar todo el momento, el presente para entregarse. Por ejemplo, para mí es muy importante cuando me formé en astrología y desde entonces soy una enamorada. La astrología habla tanta cosa, puedes ver tanta cosa allí a la profundidad. Y me encantaba mucho antes de ver las cosas del futuro, pero yo aprendí a vivir más el presente. Llegué entonces a hacer estudios profundos de astrología, para estudiar 1 año entero, porque yo hacía eventos, ¿no? Ministraba cursos en Brasil, entonces organizaba. Pero la vida demostró que eso no es tan así. Porque no es que yo no lo use, pero es bueno, ¿no? Hacer un mapeo general de todos los signos. A cada año que empieza, yo veo, me da un nuance, un matiz de cómo van a ser las cosas. Este año mismo en la pandemia, yo hice 21 días de Ho'oponopono sola a las 5 de la mañana. Todos los días a las 5 de la mañana. Yo hacía Ho'oponopono. Eso ya cambiaba mi concepto mental. Entonces, a la 1 de la tarde, en Brasil era a las 10 de la mañana. Todos en la casa meditábamos. Entonces yo hice 101 encuentros. Y al final tuvo que ser 101. Al otro día el 102 no funcionaba porque tenía que hacer una conferencia online y después me cambié de ciudad. El 101 es un número cabalístico del arcángel Micael. Yo pensaba, no, 101 siempre. Porque 101 es el número del arcángel Micael. Entonces, lo que aprendí fue, han sucedido tantas coincidencias, impresionante, las fechas. Es cuando tuvo, por ejemplo, la luna lúdica, una semana muy especial trabajando con los 7 maestros principales en los 7 días de la semana. Hicimos, vestíamos el color del rayo. Eran muchas coincidencias que sucedían, ahora no me acuerdo exactamente, pero los números, la información de los números, cuando tirábamos por ejemplo unas cartas, estaban muy conectadas con todo lo que estaba sucediendo. Me hizo ver, yo ya estaba confiando más,
Pero la cantidad de cosas que podemos ver y confiar, sentir el flujo. Yo tenía una agenda, por ejemplo, hasta diciembre. Desde ahí yo empecé a querer vivir el momento presente más intensamente. Eso es algo que el COVID trajo para mi vida. No vivir el futuro, sino el eterno presente. Porque tú puedes programarte, seguramente. Por ejemplo, yo tengo una idea de lo que va a suceder al futuro. Claro, esas energías que están ahí abiertas. Pero es distinto de cuando estás consciente en el momento presente. Hay un hilo. Yo no puedo decir que todo tiene un límite, que no es una buena frase. La energía no tiene límite. Entonces, John, volviendo a John, él desarrolló la técnica del mindfulness y dice que por veces tenemos la sensación de que lo que está faltando somos nosotros mismos, nuestra disposición para aprovechar la existencia de manera plena, actuando como si de verdad importara, viviendo el único momento que tenemos, de hecho, el presente. Vivir el presente, logras extraer el máximo, dar toda tu atención, logras hacer con que la persona que está contigo se sienta importante, sentir el olor, sentir la temperatura, el lugar, las personas, el momento. Usar la energía a cada momento disponible. Tenemos siempre energía disponible. ¿Cómo vas a usar ella? Entonces, mindfulness es maravilloso. Las técnicas son sencillas, pero efectivas. Y él es el autor del libro que dice que estar bajo los pensamientos no es el problema. Es el problema, no es la solución. Porque estar ahí bajo los pensamientos, porque estás dando vida, es como si estuvieras echando agua a esas semillas. Incluso, ¿sabes los obsesores? Puedes tener una auto-obsesión, crear una idea, pensar en ella tanto que aquella idea se vuelve una entidad y empieza a hablar contigo. Hay que cuidar de los pensamientos. Va a depender, obviamente, de cada personalidad, obvio. Pero estar bajo los pensamientos no es la solución. ¿Cómo vas a aplicar el mindfulness aquí? ¿Cómo entender dónde está tu pensamiento en aquel momento? Evaluar el pensamiento. ¿Qué hago en ese momento? La herramienta que doy es Reiki y Ho'oponopono. Ho'oponopono educa nuestra mente. Perdóname, lo siento. Muchas gracias. Lo siento, ¿no? ¿Cómo dicen en español? Siento mucho. Lo siento mucho. ¿Cómo dicen en español? Lo siento mucho. Así es. ¿Las cuatro frases cómo son? Lo siento mucho, perdóname. Te amo, gracias. Te amo y gracias. Muy bien. Acá una imagen que me encanta. Es súper cute. El poder que Dios nos ha dado, ¿no? De servir en este planeta tan desarrollado, tan complejo. Los animales no son tan más sencillos, la mente de los animales. El perrito feliz, libre, liviano. Aunque la persona tenga esa vida problemática, en aquel momento ella va al parque, ver dónde se encuentra. Si logras mirar alrededor, poner la atención, eso va a influir en tus hormonas,
vas a concentrarte más en tu respiración, vas a tener más hormonas de bienestar. Es una manera mucho más sabia de vivir. Es fácil decirlo, pero es un entrenamiento que tenemos que pasar por él. Hay que pasar disculpa, por esas funciones. Disculpa, Juliana. En este momento, cabe una pregunta que de pronto mucha gente en este momento dice que son personas multitarea. ¿Verdaderamente una persona multitarea o que hace varias cosas a la vez es bueno o no se está concentrando? Porque según lo que veo aquí, se está enfocando como en alguien que trabaja varias cosas a la vez y después montones. Olha só, Diego, você me falou uma palavra que eu não consegui compreender Diego, tudo. O que você se cortou um pouco a internet. Bueno, la última frase, Diego, por favor. Sí, claro, te repito. Es que hay muchas personas que se catalogan como de muchas personas. Multitarea. Ah, multitarefas. Tareas. Multitarea y piensan que eso es bueno, ser multitarea, porque hacen varias cosas a la vez. Entonces, por ejemplo, en Mindfulness te dice, tú tienes que enfocarte en algo, tienes que enfocar y poner toda tu energía y toda tu atención en una sola cosa para de esa forma hacerla bien. ¿Estamos correctos? Sí. Inclusive... Total. Incluso algunos principios hablan de eso. Uno de ellos es la energía sigue el flujo del pensamiento. Entonces, ¿dónde estás pensando? La energía también va ahí detrás. Supongamos que una persona toma un curso en la universidad, derecho. Y después tiene el examen, ¿no? El examen para tener la licencia como abogado. Muy bien. Y en aquel día del examen, algo muy importante, tenía la mamá enferma o el esposo. Entonces, la cabeza, la mente está en la casa. Y voy a hacer el examen. Entonces, tienes que poner la energía donde tú estés. Estoy hablando con ustedes y mi energía aquí con ustedes. Mi cabeza. Hay billones de temas. Pero mi atención aquí. La energía sigue el flujo del pensamiento. Otro principio es nuestro momento de poder es una gloria. Entonces, solo hay como traer poder a la vida si vivimos el presente. Porque la persona vive el pasado, la persona queda depresiva, de tanta nostalgia, no valora nada. Porque la persona está allí, insatisfecha, todo el tiempo, siempre incompleta. Y hay personas, no sé si han estudiado Enneagrama, por ejemplo. En el Enneagrama podemos ver 9 tipos de personalidad. Y hay un tipo de ellas que son personas fantásticas, pero personas que tuvieron una pérdida, un abandono, que fue tan traumático en sus vidas, que ellas durante toda su vida van a estar siempre insatisfechas. Entonces, reclaman demasiado. Entonces, personas que necesitan trabajar la gratitud. Por otro lado, algunas personas de esa personalidad, de ese número en el Enneagrama, porque son insatisfechas, siempre buscan lo mejor y evolucionando. Siempre buscan más y más. Y llegan por veces lejos para sentir la sensación de estar completos. Entonces, muy interesante esa palabra, ¿eh? Completud es muy importante porque cuando se habla del vacío, ¿no? Cuando sentimos vacío, seguramente todos ustedes ya han sentido vacío en sus vidas. ¿Y qué hacemos? Buscamos esa completud. Voy a comer un chocolate, voy a tomar un tinto, un café, voy a fumar un cigarrillo, voy a tomar una cerveza. O voy a meditar, voy a aplicar Reiki, voy a practicar Ho'oponopono. Entonces, para que puedan percibir cómo las personas se llenan. La diferencia de todo eso es que la completud que es a corto plazo, como el chocolate, porque
Si yo puedo retener ese deseo por 30 segundos, el deseo puede pasar. Me gusta, por ejemplo, tomar mucho café, pero más controlable. Estas cosas revelan otras cosas en la mente. Pero esa luz puede ser por corto plazo o por largo plazo, porque si logras esa completud con meditación, ella te puede sanar e influir mucho más en su vida. Estoy seguro que, por ejemplo, mi familia, ella ve mi transformación, la manera como me casé. El Ho'oponopono trabaja muy rápido. Si ya sabes cómo usarlo, ya es un catalizador. Muchas personas que son más lentas, el Ho'oponopono dinamiza. Si ya sabes la técnica, el Ho'oponopono va a abrir las puertas de tu vida. Mindfulness es una técnica de meditación. El mindfulness es mucha cosa. Podemos definirlo de muchas maneras. Es como meditación de la atención plena o de la mente presente. Es la capacidad de enfocar nuestra atención en el ahora. El ahora no es solo ahora. No es que nosotros no podamos viajar en el espacio-tiempo. Nuestra conciencia viaja seguramente en el espacio-tiempo. Por ejemplo, tú puedes pensar cómo fue que te levantaste, qué comiste en el desayuno. Puedes pensar en que vas más adelante vas a dormir, qué vas a cocinar mañana. Y puedes pensar en el ahora. Puedes pensar también en tus pies en este momento. Posiblemente no tenías idea de cómo estaba la posición de tus pies. Sentir la cara en este momento. Sentir los límites de tu cuerpo. Sentir la respiración. Vamos a sentir la respiración. Inhalas. Exhalas. Exhalas. Siga. Lo que hicimos fue un viaje a la cuarta dimensión. Porque viajamos en el tiempo. Fuimos al desayuno, fuimos al pasado, fuimos un momento al futuro, a mañana, a lunes. Viajamos un poquito en el tiempo y en el espacio, en nuestro cuerpo. Entonces la conciencia no está en esta dimensión. Y nosotros nos estamos enfocar en cada momento. El mindfulness, ese principio, algunas personas tienen una personalidad más en el ahora, otras no. Incluso por las capacidades psíquicas, ¿no? Mediúnicas. Van a estar de por medio. Pero es un entrenamiento mental. Algunos deportes incluso se puede usar ahí el mindfulness. El mindfulness también es un estado mental alerta porque estás prestando atención todo el tiempo. Ah, me pasó un pensamiento negativo en este momento. O lograr percibir si el pensamiento está por una línea correcta o no tanto. Porque el Ho'oponopono, quien tiene mi libro, en la parte que hablo de los diagramas, o vivimos nuestras acciones basadas en repetición de memorias, patrones. Ah, eso, mira lo que hizo, igual a la abuela, es un patrón, una memoria, o algo cultural. En Colombia una cultura, en Brasil otra. Cosas que somos muy influenciados por eso. O somos influenciados por la memoria y la actuamos ahí. Yo pienso que mucho Brasil y Colombia tienen muchas influencias en la manera en que fueron colonizados. Eso trajo muchas cosas a la personalidad de las personas, los problemas políticos de por medio. Y entonces, un momento voy a volver aquí. Ah, okay.
o actúas por la memoria o actúas por la inspiración. Y actuar por la inspiración, necesitas conectarte con lo más alto. Porque las memorias van a traer actividades egoicas. Entonces, ¿cómo te conectas con el creador? Elevar el pensamiento, desear, hacer una oración, pensamientos positivos. De la misma manera que viajamos en el cuerpo, viajar, pensar en las estrellas, pensar en el firmamento, y ahí eso te va a ayudar a conectar. Y ese estado meditativo es una conexión con el alma. Y el alma está conectada con la mente. Nosotros en el cotidiano nos desconectamos del alma. Nos desconectamos de la fuente. Claro, las cosas cotidianas, pero es importante buscar todos los días ese momento de conexión. Entonces, por eso que el mindfulness es un estado mental alerta y al mismo tiempo estamos calmados. No hay ansiedad, no hay preocupación. Estamos confiando allí. Entonces empezamos con esos principios, vamos a entrenando para mejorar nuestra capacidad de concentración de manera consciente. Se basa en hechos de la propia persona o del ambiente presente. La persona va a estar enfocada, ¿no? Otra cosa que es muy bacano es la mente del principiante, los ojos de un niño. Porque la primera vez que un niño ve, por ejemplo, una mariposa que está volando. Mi hijo, por ejemplo, primera vez que vio los ciclistas pasando al frente de nuestra casa y su felicidad, él vibraba, parecía maravilloso. Y alegría, ¿no? La alegría activada, las moléculas de su cuerpo estaban todas vibrando, una frecuencia alta del niño. Entonces, si buscamos traer ese sentimiento, ellos tienen, la mente es tan presente del niño que ellos ven las cosas, los objetos, ellos encuentran con facilidad las cosas porque ellos están viendo integralmente todo lo que está sucediendo. Y nosotros, adultos, con nuestra cabeza, pasamos una ojeada, no damos atención. Muchas veces tenemos la casa desordenada, muchas veces no nos parece normal. Entonces, bueno, principios del mindfulness, la mente del principiante, no juzgar, aceptar. La mente del principiante, eso del niño, ¿no? No juzgar, porque tú no sabes en completud lo que sucedió con la otra persona. Aceptar la realidad y ahorrar energía y lidiar con la realidad que se está presentando. No estoy de acuerdo con ella, pero desde entonces vamos a Ho'oponopono. Ho'oponopono se puede aplicar en todo, ¿no? Incluso hay un método que yo uso mucho, que es el Froma. El último paso del método es la acción. Después de hacer el mantra Ho'oponopono, vas a la acción. El mantra es la parte pre. El enfoque. Voy a enfocarme en el objetivo que quiero practicar, el Ho'oponopono. La respiración, voy a respirar, porque la respiración está totalmente relacionada al cuerpo mental. Y es desde la respiración que entro en un estado de conciencia. Hacer una oración, una petición, el mantra y después la acción. Entonces, el método yo he desarrollado para estar más fácil de organizar. El juzgar, la numerología, por ejemplo, me trajo mucho, el enneagrama también me ha ayudado muchísimo la comprensión, el no juzgar a las personas. Yo veo cómo las personas que no tienen ese conocimiento juzgan y no aceptan a las personas como son. Muchas veces por la cultura, la forma de hablar, todos tienen que ser como yo pienso, como yo lo hago.
Muchas veces estás cobrando una cosa de alguien que esa persona no tiene la vibración o la energía. Y eso se puede observar por los números o por los signos, ¿no? A veces una posición planetaria que bloquea algo en su mente. Y se puede ver en los mapas. Dejar fluir, dejar ir, ¿no? Desapegarse. De la misma manera que no hay que apegarse a los dolores del pasado, tenemos que apegarnos a las cosas buenas. Cuando vamos de vacaciones, días maravillosos, cuando vuelves a la realidad, al cotidiano, hay personas que demoran a volver la mente al presente. Cuando, por ejemplo, cuando voy a Portugal, de Brasil a Portugal, me queda un poco ahí con la mente en el pasado. Y hay que desapegar también de las cosas buenas. Mira lo curioso. Siempre agradecer cuando estás más cerca de la oportunidad. Desapega también de los momentos bonitos, está bien en el presente, confiar en el universo, en el flujo de las cosas. Parece que las cosas toman un movimiento equivocado, pero no. Paciencia. Por ejemplo, Ho'oponopono, por ejemplo, los primeros días son más desafiadores, como el Reiki. Lo importante es, por ejemplo, tengo épocas, por ejemplo, que tomo 8 meditaciones diarias, que no es algo tan difícil. Lo más importante es establecer la conexión. Tengo Kabbalah, Ho'oponopono, Reiki, ¿qué hago entonces con tanta técnica que tengo? El tarot. Entonces decido la mejor técnica para cada momento. El Reiki es algo muy importante porque trae una buena energía a mi cuerpo. El Ho'oponopono yo uso a cada momento que necesito. El mindfulness, pensé negativo. Vas organizando tu vida, escogiendo esas herramientas. Deja que las ideas van organizándose. Primera vez que sentí eso, yo ya conocí el Ho'oponopono, pero no estaba tan profundizada. Primera vez que sentí en mi mente, yo hacía psicoanálisis. Cuando sentía mi mente, la segunda vez que sentí eso fue con Ho'oponopono. Lo que quiero decir es que la cantidad de técnicas que hay tienen que decidir por la que más se identifican. Pero es importante la paciencia y aplicar lo que sientes en cada momento que te fluye. Pero como dije, ¿cuál de esas no necesitas de objeto alguno? Yo uso floral y aceite esencial todos los días. Pero si olvido, tengo el Reiki, tengo las técnicas de Ho'oponopono, tengo el mindfulness. Porque el Creador siempre está con nosotros, siempre. A cada momento. Si hay un día con miedo, puedes conectarte con el Creador donde estés. Otra cosa del mindfulness, la espiritualidad. Hay que recordar que todos esos principios salen del budismo, ¿no? Estuve por un año en el budismo. Son todos principios del budismo. Porque si hay un esfuerzo, tú no quieres. Muchas veces cuando pongo esfuerzos, paro y bueno, voy a hacer otra cosa para que pueda fluir eso que estoy poniendo presión. Entonces hago otra cosa y ahí sí logro retomar ese trabajo. Y llega el momento adecuado para volver a la primera actividad con facilidad. Porque por veces, yo tuve, por ejemplo, conferencias donde esa conferencia está en mi mente ahora, yo la dicté una vez y fue fantástica,
Fue fantástico el día en una universidad de publicidad, en un posgrado. Y fue último día de clase, el último trabajo era sobre sostenibilidad y publicidad. Y un amigo mío, que incluso mora en Portugal, dijo, ¿cuánto tiempo tomaste para desarrollar esa conferencia? Y yo dije, una hora. La idea fue, tomó 5 minutos, en una hora desarrollé, y la otra hora para el resumen. Porque trabajé allí 10 empresas en la conferencia, pero ya tenía clara la idea. ¿Y cómo lo hiciste? Y dije, meditación. Entonces la gente se emocionó. Y dije, profesor, calmado. Yo voy a lograr hacer todo. No temas, no te asustes. Bueno, en resumen, yo hablé del ser humano sostenible. Porque nosotros podemos equilibrarnos. No necesitamos de muchas cosas. Lo que necesitamos muchas veces es aprender las bases y seguir nuestro camino. Entonces podemos ser sostenibles porque nos conectamos directamente con la fuente. Una cosa que tengo escuchado hace años en la universidad. Entonces, yo canalicé. Entonces, para mostrar para ustedes, si tienen un problema o desarrollar algo, crear algo, dejar la mente en vacío y canalizar la respuesta. Entonces, fue sin esfuerzo. La espiritualidad abre mucho más para nosotros. La gratitud, el reconocimiento, ¿no? Generosidad es el compartir. Una de las grandes lecciones de nuestra vida es compartir. Eso desde la numerología, desde el Kábala, yo comento eso. Entonces, uniendo las tres fuerzas, Reiki, Ho'oponopono y Mindfulness. Algo que me gusta de los tres, que no son religión, pues seguir con tu religión. Si no tienes una religión, pues, aunque yo he pasado por el budismo, el espiritismo, es una ciencia, ¿no? Tú puedes conocer de todo. Herramientas para la vida plena. Se fundamentan en una filosofía de vida. Oh, todas las tres tienen una filosofía de vida. Y las tres técnicas ahí usan la respiración como anclaje. Casi todas las técnicas trabajan con la respiración porque es, ahí está el eje. Tú puedes estar 22 días sin comer. Sí, es difícil, pero se puede. Pero respirar, ni siquiera 3 minutos. ¿Cómo vamos a usar las técnicas? Mindfulness para identificar las emociones, pensamientos, acciones. Y estar en estado de aceptación. Sin juzgar, trata de aceptarte, porque es así que vas a lograr el avance. Las personas que no logran mirar, confrontar el problema, en algún momento van a tener esa lección obligatoriamente para tratar de trabajar sobre ella. Entonces, otra información importante. Situación, peligro en el presente, acción a memoria del pasado. Por veces, en una situación, una persona... No significa nada que la persona, bueno, listo, pasó en tu vida. Y otra persona se pone nerviosa con la misma situación.
porque ella está nerviosa. Ella, cada cual tiene su filtro, y es como que está basada en tus memorias, ¿no? En tus ancestros. La persona muchas veces reacciona porque esa reacción es una memoria del pasado. Ella quiere defenderte, es un sistema de defensa del cuerpo. Y lo que pasa es que es un mecanismo del cerebro que te pone en una postura de lucha o para huir, para que puedas, entre comillas, sobrevivir, pero hace parte de un mood mental de la amígdala cerebral, que es una parte primitiva del cerebro. Y el problema ahí es que, por ejemplo, tienes el momento, ¿no?, que te pone en alerta, peligro, reaccionas, activó la memoria, después pasa, pero esa amígdala cerebral, ella sigue activada. Entonces lo que pasa es que antes, antiguamente, en la época neandertal, ella estaba ahí para que lograras correr, para sobrevivir. Por ejemplo, allá un peligro de un animal, era para la protección. Pero ella activa para huir, pero no te fuiste. La adrenalina siguió y ahí te pones nervioso, ansioso todo el día. Entonces se activó esa función, esa parte primitiva. Entonces reacciona de manera instintiva, la parte primitiva, animalesca. Entonces, llegó aquel, hizo a la lectura, después te trae un dolor de cabeza, por eso es importante hacer el Ho'oponopono. Vamos a usar el mindfulness para identificar y transmutar con Reiki y Ho'oponopono. El mindfulness es importante aplicar el Reiki con la mente presente. En este momento no tenemos contacto social, ¿no? Salvo con los vecinos. Y mi vecina tiene una condición de salud, aplico Reiki en ella. Es las únicas personas que podemos ver en este momento acá en Portugal. Apliqué Reiki en ella, hubo un momento en que mi mente vino abajo. Trabajé el Ho'oponopono para traer mi mente al momento presente. Y ahí logré retomarlo. Uso el Ho'oponopono con el Reiki para que mi conciencia esté enfocada. Es una manera de usar las tres. Y aplicas el Reiki de manera consciente, enfocada, incrementa el flujo energético. Una manera de traer bien como la persona puede respirar, ¿no? Sentir el momento presente. Se aplica en el chakra del corazón. Va a depender también del objetivo, ¿no? Y muchos beneficios tenemos. Algunos de ellos son liberarse de las preocupaciones, de la ansiedad, de la infelicidad, depresión, estrés. Mejorar la memoria y la concentración. Las reacciones son más dinámicas, más rápidas. Reacciones saludables, ¿no? Trae un vigor mental y físico. Mejora las relaciones. Te trae más paz. Reduce el impacto de las enfermedades graves como el cáncer, dependencias químicas. De nada sirve trabajar la enfermedad, se lo cambia su mente. Ella va a caer en el equívoco otra vez, puede volver a un cáncer, porque no cambió la manera de pensar. Dependencia química, por ejemplo, la persona, ¿qué pasa? Muy posible la persona tuvo un vacío en su infancia. No, esas veces la mamá o el papá no tuvo la conciencia
de cómo alimentar aquel niño. No daba importancia para lo que era importante para el niño. Porque los temas de niños son de niños, ¿no? Muchas veces los adultos no quieren dar atención. Entonces queda el vacío. Por ejemplo, el niño tiene que soñar, tiene que disfrazarse. Y allí se va a completar en su vida, toda la vez que entre en una situación que despierta una memoria, entonces ella se acuerda de aquel momento. Esto puede ser para cualquier tipo de dependencia, que puede ser simplemente un chocolate, puede ser un cigarrillo, una droga, esa... Los dependientes químicos, antes de eso, son dependientes emocionales. Entonces, tiene que ver con es la situación emocional. Por ejemplo, la mente saludable va a trabajar el cuerpo saludable. Va a fortalecer el sistema inmune, la resiliencia. La vida se vuelve mucho más fácil. Bueno, aquí tenemos algunas informaciones científicas. El Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos, en 19 años de investigaciones, comparando un grupo de practicantes de meditación y no practicantes, observaron que la meditación reduce el 23% la tasa general de mortandad, el 30% por muertes ocasionadas por enfermedades cardiovasculares y el 49% de muertes ocasionadas por cáncer. El Instituto Nacional de Excelencia Clínica de Inglaterra observó que la práctica de 8 semanas de mindfulness, que es este programa, reduce del 40 al 50% de bajas en el caso de depresiones. Aquí la imagen de la mente, ¿no? Enrollada y después organizada. La pura conciencia transcende el pensamiento. Entonces, la pura conciencia, que es cuando logras entrar en un estado meditativo. No sé si ya han logrado ustedes. Es muy común decir que no logran meditar, ¿no? Que meditación no es para mí, que es muy difícil, que yo soy muy ansioso. En las clases de yoga, por ejemplo, veo personas que no van porque se molestan con el estado de relajación. Este año, por ejemplo, yo tuve un momento que no logré, que me demoré 3 días para hacer una posición, una asana, porque mi energía estaba agitada, no lograba entrar en un estado de relajación. Ahora, claro, ¿por qué sucedió conmigo? Por un cambio, yo mudé de una ciudad para otra. Salí donde estaba con mis raíces. Demorar para poner las cosas en las cajas. No tenía práctica espiritual. Muchas cosas sucediendo al tiempo. Eso nos saca del momento presente, ¿no? Entonces, la meditación y la conciencia en estado meditativo, yo dejo de pensar. Cuanto más practicamos eso, y para quien no ha logrado, puede hacerlo por primera vez haciendo un japamala del mantra Ho'oponopono. Permite callar la mente e inhibir los impulsos a emociones reactivas. Es la carta de la fuerza del tarot ahí. Y aquí las últimas palabras. Vamos a trabajar nuestros pensamientos positivos, nuestra paz interior, aceptar y dejar fluir, dejar irse, transformación, resultado de todas las prácticas, la resiliencia, la paciencia, la mente del principiante, no juzgar. Confiar.
Eu quem fiz essa palestra, tá, gente? Liberdade. Libertad, los corazones. Una vez copiaron esa palestra. Libertad, amor. El perdón, la purificación, el 100% de responsabilidad. Esa conferencia registrada en Portugal, ¿no? La vida es hecha de altibajos. Es con su mejor versión. Es suficiente tener conciencia y saber aplicar las herramientas. Viva con Reiki, Ho'oponopono y el mindfulness. Es una invitación para que puedan aplicar las técnicas que conocen. Ho'oponopono. Si sabes el mantra, ya puedes usarlo. Hay mucha conciencia por detrás de todo eso. Gratitud por la oportunidad de compartir un poquito con ustedes. Ahora no sé si ustedes quieren abrir a comentarios o preguntas. No sé a qué hora son en este momento. Hola, Juliana. Juliana, muchas gracias por... Juliana. Muchas gracias por explicarnos todas estas filosofías, expansión de conciencia y la conjunción de todas ellas, ¿no? Algo muy hermoso. Tenemos algunas preguntitas en el chat que te van a formular nuestra compañera Martica y Carolina para que nos colabores con ellas. ¿Listo? Hola, Juliana. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Carolina. ¿Todo bien? Súper bien. Bueno, tenemos varias preguntas, pero si te parece, por el tiempo, porque sabemos que allá es de madrugada, ¿cierto? Entonces, si te parece, formulamos tres preguntas. Sí, está todo bien. Yo acabé de ver ahora. Listo, no hay problema. Bueno, perfecto. Permíteme por acá. ¿Qué nos puedes decir sobre las palabras gatillo? Gatillo sería en portugués. Gatillo. Sí. Ajá, sí, correcto. Bom, o gatilho seria... O gatilho seria algo que vá a despertar uma memória tuya. Não sei se fica claro falando assim. Não sei se me explico, mas, por exemplo, o exemplo que comentei. Quando para uma pessoa não significa nada e para outra é uma coisa que molesta, que a reação é porque aquela situação... Fue en una situación gatillo para la persona que se sintió, que se molestó con la situación. Bueno, por acá tenemos otra pregunta y era lo que estábamos hablando al comienzo. Y es una duda si es verdad o mito que en la actualidad están cerrando la glándula pineal de los bebés al nacer para que no sigan esa evolución espiritual. Ay, yo no entendí la pregunta. Voy a precisar que usted repita. No entendí. ¿Puede repetir, por favor, Carolina? Claro. Yo creo que ella no tiene la traducción activada. ¿No? En la actualidad, o sea, al día de hoy, están cerrando la glándula pineal de los bebés para que no tengan una evolución espiritual. ¿Es verdad o mito? Olha, yo acho que es un mito. Dicen que... Pienso que es un mito porque las vacunas calcifican la glándula, ¿no? Bien como alimentos calcifican la glándula. Pero la cosa es que, claro, cuanto más natural, la clorofila, por ejemplo, el detox... Por ejemplo, la pineal se alimenta de luz mejor para nuestra conexión espiritual. Cuanto más pura sea su alimentación, más vas a lograr la conexión y abrir más la mediunidad. Tu cuerpo, tu mente, tu espíritu. Entonces los bebés, por ejemplo, nosotros ya tenemos vacunas, ¿no? Como adultos. Ahora soy madre. Claro, conozco personas que no quieren tomar vacunas.
y leí bastante sobre eso. Tuve también una resistencia al principio. Y también algunas enfermedades, de hecho, yo me siento más segura con la vacuna. Y estoy bien, estoy conectada, me siento conectada y por eso yo la verdad no creo mucho que estén haciendo conscientemente cerrando la glándula pineal. Es que, mira, lo que puede suceder es en otra dimensión, si hay seres en otras dimensiones que quieren influir nuestro planeta para mitigar la conexión espiritual, dicen que hay eso, ¿cierto? Pero no es mi área. Bueno. Bueno, y vamos con la última pregunta. ¿Cualquier persona puede ser reikista o sí, estudiar reiki? Ajá. No sé si en español. Sí, claro. No sé si en español se llama reikiano o cómo. Reikista, reikiano, sí. Reikista. Ajá. Reikista, muy bien. Reikista. Vale, interesante. Todos. Algo que es muy interesante es que los yogis, la yoga antiguamente, es una práctica, ¿no? De 5.000 años. Al principio no hacían asanas, las posiciones físicas. La práctica era mucho más un detox y de meditación. Y ellos purificaban el cuerpo y la mente. Y lo que sucedía, meditaban y ellos estaban con el espíritu tan puro. Empezaron a desarrollar poderes psíquicos. Y una de ellas era la energización con las manos. ¿Por qué hace 5.000 años no era llamado de reiki? Porque el reiki tiene símbolos, ¿no? El reiki tiene toda una otra manera de pasar, y la persona no tiene que hacer tantos ayunos para volverse reikistas, pero mi causa hoy recibe reiki desde el proceso de purificación. Él estuvo 22 días en ayuno y para lograrlo, él pasó por muchos ayunos. Y eso está escrito en su memoria, que recibe varios entrenamientos. Y en mi opinión, yo estuve en su memorial. ¿Tuve algunas conexiones allí? Y allá donde está él, para mí son los ayunos, con toda la investigación. Claro, ayuno, meditación. No sé si hay otra pregunta o comentario. Por mí está bien. Juliana, yo creo que por el momento no tenemos más comentarios. Muito, muito obrigado, Juliana. Camino a casa, a su casa. Un abrazo de luz y aloha. Aloha. Gratidão, Diego, pelo convite, pela oportunidade. Gratidão. Gratitud por todo lo que han hecho, por la invitación, a todos los asistentes que estuvieron presentes y los que van a ver la grabación. Un abrazo de luz a todos ustedes. Y hasta la próxima oportunidad. Bueno, Juliana, muchas gracias por esta conferencia tan bonita, que como integras varias técnicas en una sola que a todos nos sirve para aplicarla en cualquier momento de la vida. Todos tenemos que sintonizarnos con nuestro propio poder interior que hay de transformar nuestra mente, nuestro cuerpo, para el beneficio de nosotros mismos y de la humanidad. Dara, muchas gracias por tus apreciaciones. Gracias. Gracias, Wilson. Gracias. Bueno, y a todos ustedes les damos muchas gracias por participar en esta charla Camino a Casa. Siempre son bienvenidos. Tenemos para dentro de 8 días, el sábado, una conferencia muy bonita con Erika, que nos va a hablar sobre Crayon. Una energía muy maravillosa que tenemos en la Tierra sobre Crayon. Y el domingo nos acompañará la autora Carolina Niño, que nos va a hablar sobre el tema de mente y cuerpo, nos va a hablar un poquito sobre
todo lo que tiene que ver con medicina china, con el tema, sí, de cómo trabajar, transformar todos estos procesos que estamos actualmente, pero desde el corazón. Ella también con su ciencia, desde el punto de vista médico, y con su parte espiritual que ha podido verificar con todos sus pacientes. Entonces, de verdad que son bienvenidos a la próxima conferencia, sábado y domingo, muy gentiles. Igual todo su apoyo, donaciones para Camino a Casa, para sostener este programa, porque es para ustedes, ¿sí? Con el amor de nosotros. Y bueno, que esperamos que mañana a los de Colombia terminen de pasar un puente muy chévere, y a los de los otros países, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Bueno, compañeros, Diego, Carolina, Marta, John, ¿algo más? Entonces, buena noche. Nos estamos hablando. Gracias, Daniel, por la traducción. Muy gentil. Gracias, Daniel. Ok. Chao. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, Juliana. Gracias a todos. Chao, Juliana. Esto fue Camino a Casa, que el Maestro Divino colme bendiciones cada uno de sus hogares. Nos vemos el próximo fin de semana. Un abrazo. Chao, chao.